hablar de la gestión de la calidad, asunto no menos importante que cualquier otro, aunque ya veréis que parece que no sea así, porque el PMBOK solo le dedica tres procesos. Parece poco, ¿no? Para algo tan importante. Pero bueno, ya veréis que hay mucho que hacer en cada uno de esos tres procesos. Aunque están poco desglosados, parece un área menor dentro de las áreas de conocimiento, de las 10 áreas de conocimiento del PMBOK, pues en absoluto lo es. Además, ya os indico que es un área que da bastante juego en cuanto al examen de preparación a la certificación PMP, que es al fin y al cabo por lo que estamos aquí, ¿no? Por lo que estamos en nuestro curso. Da para bastante juego y suele caer, ya os indicaré luego más tarde qué es lo que suele caer. Suelen caer ejercicios tanto situacionales, es decir, de tener en cuenta cuáles son las herramientas, cuáles son los procesos que puedes poner en juego para gestionar la calidad en sus tres grupos de proceso, tanto en eso como en la parte práctica, de aplicación práctica, de conseguir, bueno, pues quizás estimaciones medias, quizás saber si un proceso está bajo control, que es de las típicas, etcétera. Bueno, lo veremos más adelante. Así que estad atentos a la clase de hoy porque tiene juego en ambos sentidos. Así que, sin más preámbulos, vamos avanzando. Bueno, también comentaros a modo general que sabéis que os insisto mucho en la idea del orden en el estudio del PMBOK, el mismo orden que estamos siguiendo en EALDE para el desarrollo de nuestra preparación al examen, a la certificación PMP, que estamos, digamos, superando la parte básica que era la gestión del alcance, la gestión del cronograma, la gestión de los costes y la gestión de la calidad. Esta es la parte, digamos, por llamarlo de alguna forma que no es muy correcto, tradicional. Los tres, cuatro ejes típicos tradicionales de la gestión del proyecto que el PMBOK lo ha ampliado y lo ha actualizado. Y de esto hablaré en otros webinars. Y no quiero contaminar el webinar de hoy de calidad con otras cosas. Y sigo y mantengo el símil de construcción del proyecto como si de una pirámide se tratara. Estamos en el proceso de planificación, dándole muchas vueltas a la cabeza, pensando muy bien qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, con quién contamos, recursos, tiempos, costes, estimaciones, reuniones con expertos, tiramos de las FAEs, preguntamos por las APOs o al revés, preguntamos por las FAEs, tiramos de las APOs. Las FAEs, bueno, pues ahora se me ha ido. Son las a ver, voy a empezar por las APOs. Los APOs son los activos procedimentales de la organización, que son las herramientas que la organización tiene para ayudarnos a gestionar el proyecto. Y las FAEs son todo lo contrario, las restricciones que tenemos a cómo podemos operar de cara al proyecto. Bueno, son los condicionantes, las restricciones a nuestro campo abierto que podríamos imaginar que tenemos a la hora de desarrollar nuestro proyecto, de dirigir nuestro proyecto, pues los factores ambientales. De estructurales, las FAEs, son los que nos restringen todo ese campo abierto y alguien viene y nos dice, no, mira, en nuestra organización esto culturalmente no se hace así. Factores ambientales estructurales. Vale, pues todo eso nos va ayudando a construir nuestro proyecto, a obtener nuestro objetivo final, que es el éxito en el proyecto, y todo se monta como una pirámide. Por tanto, todo lleva un proceso, todo lleva un método, una metodología para conseguir el éxito final. Bien, entonces, dentro de la gestión de la calidad vamos a tener tres procesos a desarrollar, que son los de planificar la gestión, como siempre, planificar, planificar y planificar, gestionar la calidad, es decir, ejecutarla, ponerla en acción. Es que no, la palabra ejecutar no gusta mucho, y menos en el PMBOK.
Pero bueno, a mí ponerla en acción sí que me gusta, ¿no? Pero bueno, aquí la llaman gestionar. Y luego, por otro lado, controlar, que es probablemente la parte mollar, la parte sustanciosa, la que nos va a dar mucho juego, tanto en la parte teórica como práctica, sobre todo de cara al examen. Bien, vayamos a, más adelante vamos a ver cómo se estructuran estos tres procesos, cómo se estructuran. Pues fijaros, como siempre, lo típico, lo general, no tenemos ni de inicio ni de cierre. Así que tenemos un proceso en grupo de proceso de planificación, un proceso gestionar la calidad en grupo de proceso de ejecución y un proceso que es controlar la calidad en grupos de proceso o grupo de procesos de monitorización y control. Bueno, una distribución sencilla, fácil de recordar. Acordaros de que de cara al examen, para todos aquellos que estáis en el curso y me hayáis escuchado anteriormente, sabéis que lo he dicho muchas veces, pero no me cansaré. Antes de entrar al examen, bueno, una vez entrado al examen, una vez sentado frente al ordenador, tú vas a entrar con muy pocas cosas, tu DNI, 5 hojas, me parece, 4 o 5 hojas que te dan y un par de lapiceros que te dan en el centro de examen certificado. Y desde el momento que entras hasta que el ordenador empieza el examen, tienes 15 minutos para hacer lo que se llama, lo que ellos llaman el PMBOK, llama una descarga de memoria, que es de la memoria de tu cabeza, no de ningún otro dispositivo, porque no vas a poder meter ni ordenadores, ni calculadoras, ni nada, ni las llaves de tu casa, las dejas en una taquilla a la entrada. En esos 15 minutos, como digo, vas a poder hacer una descarga de tu memoria personal, de tu cabeza. ¿Recomendaciones qué hacer con esos 15 minutos? ¿Qué escribo? Bueno, pues la tabla con los 49 procesos de la versión 6 del PMBOK, ordenada, obviamente, cada una en su sitio. Es decir, esta tablita que yo os extraigo, digamos, área de conocimiento por área de conocimiento, al final hay que volcarla por las 10. Y hay que volcarlo cada uno en su sitio y cada grupo de proceso con sus procesos de cada área de conocimiento. Así que hay que sabérsela de memoria. Y luego, pues todas las fórmulas que queráis. Por ejemplo, todas las fórmulas asociadas a la gestión del valor ganado, todas las fórmulas para las estimaciones, bueno, etcétera, ¿no? Y de este estilo. Tampoco hay mucho más, ¿eh? Si queréis las fórmulas de las holguras, bueno, alguna cosa así. Pero desde luego, la tabla con los 49 procesos y las fórmulas del valor ganado, seguro. Vale, entonces, ¿por qué os decía esto? Bueno, sí, por la estructura. Vale, conceptos claves que debemos manejar sobre la calidad. Bueno, pues la diferencia entre prevención e inspección. Prevención es evitar que haya errores en el proceso e inspección es evitar que los errores lleguen a manos del cliente, es decir, que se trasladen al cliente. El muestreo por atributos, que es un pasa no pasa. El muestreo por variable, que es allí donde el resultado se mide según una escala continua, que refleja el grado de continuidad respecto de esa variable. Y por tanto podemos dar un valor tope, un valor mínimo, un valor máximo. Como por ejemplo es lo que deriva aquí, ¿no? Las tolerancias, el rango establecido para los resultados aceptables, ¿eh? La tolerancia es cuánto tolero. Pues tolero 5 más menos 5%, o 5 más menos 10%. O lo que es un límite de control, que identifica las fronteras de la variación normal para un proceso o rendimiento del proceso estadístico estable. Eso quiere decir que mis consideraciones de proceso estable o mis herramientas de medición se establecen entre esos límites. Son límites superiores a la tolerancia. Bueno, lo voy a explicar luego más tarde con unos esquemas que ya veréis que queda todo mucho claro, mucho más claro. Por cierto, que esos esquemas y este asunto de las tolerancias y los límites de control son susceptibles de pregunta, suele caer. Vamos allá, avanzamos si me deja el sistema. Ahora, precisión y exactitud, otros dos conceptos. Precisión es que los valores de las mediciones repetidas están agrupados y tienen poca
dispersión, es decir, esto es como el tirador de rifle, ¿no? Que da siempre en el mismo lado o muy en una zona muy reducida de la diana, pero puede ser que esté muy alejada del centro. Es decir, es muy preciso, pero no es exacto, porque la exactitud es que el valor medido es muy cercano al valor verdadero. El exacto es el que pega en el centro de la diana y el preciso es el que pega todos los tiros muy juntitos, pero vete tú a saber dónde, ¿no? A lo mejor hasta fuera de diana. Eso es que es preciso, pero no es exacto. Exacto es dar en el valor verdadero. Si esto quiere pasar. Métodos sobre la calidad. El más conocido es este del el método Kaizen, que se basa en realizar pequeñas mejoras y sobre todo en involucrar a todos los participantes en los trabajos de la organización. La calidad al final es algo que está en manos de todos y cada uno de nosotros, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de hacer. Y en eso se basa el método Kaizen, pequeñas rutinas, pequeños hábitos a mantener en tu trabajo que te hacen finalmente trabajar con calidad. La ley de los rendimientos marginales decrecientes, que dice que el nivel de productividad va disminuyendo a medida que se añaden más recursos en un proceso, si el resto de los recursos permanecen sin variación. Eso quiere decir que cuanta más entropía, menos productividad. O sea, cuanto más incrementas el caos o el desorden dentro de tu sistema, menos rendimiento obtienes, menos productividad. Y algo que cae muchas veces en los exámenes, sobre todo encubierto, un poco enmascarado en la pregunta que os hacen, es este concepto de gold plating o corrupción de alcance. Esto quiere decir que tú haces cambios en el alcance sin preguntar, porque lo ves de forma natural, porque está en tu mano, porque te es fácil, porque, bueno, es una mejora que no es mucha cosa. Bueno, consideras que que no estás, ¿cómo decir?, desvirtuando el proyecto, lo que te han pedido, por algo que puedes hacer con facilidad. Bueno, eso al final no es lo que te han contratado. Si tú no estás haciendo lo que te han contratado, ya no estás haciendo el proyecto. Por tanto, ya estás desvirtuando pues el alcance, la calidad, probablemente el coste, aunque tú creas que no. Vale, y esto suele suceder muchas veces, pues eso, cuando, sobre todo en proyectos muy tecnológicos, cuando ha pasado un tiempo desde que el proyecto se diseñó hasta que el proyecto se autorizó y finalmente se adjudicó para ejecutar, pues sucede que la tecnología ya permite hacer cosas mucho mejores. Si tú esas cosas mucho mejores las implementas por tu cuenta, sin pasar por un control de cambio, sin tener una actualización, sin ponerlo en conocimiento, pues lo que estás haciendo es un gold plating, una corrupción de alcance, porque estás realizando un alcance que no era el contratado. Sencillamente eso. Eso, tenedlo en cuenta, cargadlo en vuestra memoria, porque es un concepto que aparece, suele aparecer en las preguntas, aunque ya digo, nadie te va a preguntar qué es el gold plating, ni va a aparecer como una de las soluciones posibles. Probablemente diga, usted está corrompiendo el alcance o usted está sobreelevando el alcance, como respuesta posible. Satisfacción del cliente, cumplir con el cliente, prevención en lugar de la inspección, mejora continua. Es decir, prevención en lugar de la inspección, pues es el refrán típico español que dice, más vale prevenir que curar. La inspección quiere decir que tienes que poner remedio antes de que llegue al cliente a algo que ya se había hecho mal. Y la prevención quiere decir que tienes que poner medios para que algo negativo que puede impactar, pues eso, negativamente sobre tu proyecto, no llegue finalmente a implementarse sobre el proyecto. Estás previniendo. La mejora continua, pues es el concepto que estamos manejando mundialmente ahora mismo respecto a cómo gestionar la calidad o sistemas de calidad en cualquier parte del mundo avanzado, industrializado, que consiste en estas cuatro fases que tenemos ahí, que es planificar, hacer, verificar, actuar. O los ingleses dicen
Plan, do, check, act. Y al final lo utilizan con las iniciales, ¿no? Bueno, pues con estas cuatro fases lo que consigues es que tu proceso de calidad se convierta en una rueda iterativa. Es decir, que sobre un proceso, sobre una metodología, tú estás continuamente planificando, haciendo, verificando, actuando hasta que consigues un grado, bueno, óptimo o asumible de calidad. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso que, bueno, alguna vez algunos alumnos me habéis preguntado, bueno, ¿y esto lo vamos a estar haciendo infinitamente? Y mi respuesta era no, no lo harás infinitamente, lo harás hasta que la calidad que consigas en ese proceso sobre el que has hecho esta actuación de calidad consiga una calidad por encima de otros procesos y entonces te irás a esos otros procesos a mejorarlos, porque tenéis que tener en cuenta que en esto se cumple la regla de la cadena y es que todo sistema es tan débil como el más débil de sus eslabones. De nada, eso quiere decir que de nada te sirve tener un eslabón, un proceso de tu grupo de procesos con una calidad del 99% si resulta que tienes otro que te falla el 50%. Es decir, que de cada dos veces, una vez falla. Me da igual que el que tenga uno del 99%, porque de cada dos veces que repita el proceso, la cadena entera, una vez va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Pues lo que haría yo es dedicar mis recursos de gestión de la calidad a mi grupo de procesos, evaluando cuál es el peor, primero, de inicio, actuando sobre él, hasta conseguir un nivel de calidad que esté justo por encima del siguiente peor. Y entonces me voy al segundo peor para mejorar ese, etcétera, etcétera, etcétera. Voy actuando sobre todos mis eslabones hasta que dejo un sistema, pues, con un grado de perfección asumible, o dicho de otra manera, con un grado de imperfección asumible, de como riesgo de fallo dentro de mi sistema de procesos. Bueno, como os decía, planificar, qué es lo que hacer, hacerlo, verificar, es decir, qué he conseguido respecto a donde yo quería estar y si hay diferencia, volver a actuar para corregir la desviación. Y así hasta conseguir el objetivo pretendido. Vale, responsabilidad sobre la calidad. Nada. El éxito requiere la activa participación de todos los miembros del equipo. Bueno, al final hemos conseguido la calidad como en la prevención de riesgos laborales, ¿no? Que cada uno tiene que vigilar, obviamente, de su integridad física, tiene que ser responsable de sus hábitos y de sus pautas de trabajo, ¿eh? Llevar sus EPIs encima, comportarse en un entorno de trabajo de una forma que sea beneficiosa para su integridad y la de sus compañeros. Bueno, pues lo mismo con la calidad, ¿eh? Tenemos que todos asumir que la calidad del sistema, o la calidad en este caso del proyecto, es una suma de calidades, ¿eh? Y que, pues como toda cadena, el proyecto también será tan débil como el más débil de sus procesos, o el más débil de sus metodologías, o el más débil de sus miembros del equipo, ¿no? Satisfacción del cliente, mejora continua, responsabilidad, asociación mutuamente beneficiosa con los proveedores. Bueno, este concepto, fijaros, es un concepto que tienen muy asumido las fábricas de automóviles. Las fábricas de automóviles hace ya mucho tiempo que se situaron en punta de lanza de la gestión de la calidad. Sobre todo, bueno, empezaron los americanos con la cadena de montaje, después le siguieron los japoneses con los sistemas just in time, donde lo que se pretendía era que la cadena de montaje no fallara nunca, no parara nunca y consiguieran unas eficiencias brutales, ¿no? De hecho, bueno, pues, Toyota en ese sentido es pionera y es una aventajada en sistemas de la calidad. Y luego está la aportación de Volkswagen y un ingeniero que había allí, este español, que era el señor José María López de Arriortúa, si la memoria no me falla, que fue el primero que dijo que los proveedores
deberían, aunque fueran empresas distintas, que obviamente lo son, deberían estar integradas en la cadena productiva de la fábrica. Este señor era ingeniero de Volkswagen y llevó a efecto, y lo consiguió, lo que proponía, teóricamente. De tal modo que lo que hizo fue llevarse dentro de su fábrica, bueno, imaginaros, una fábrica de Volkswagen puede ser mayor que muchas ciudades, iba a decir, y pueblos, por supuesto, pero incluso que muchas ciudades, pequeñas ciudades, por ejemplo, en España, ¿no? Pues incluir, incrustar, ¿no? Absorber al proveedor y llevárselo dentro de su fábrica, de forma que se redujeran tiempos. Pero ya no es reducir tiempo por el transporte, sino porque, claro, al tener al proveedor dentro de tus instalaciones, a sus ingenieros, a sus directivos, a sus operarios, también los tienes dentro de tus instalaciones. Por tanto, puedes, digamos, integrarlos dentro de todo tu sistema de formación, tu sistema productivo, tus reuniones, tu información, tener información de primera mano, formación de primer nivel, y de esa manera, pues el número de fallos o la reducción del número de fallos que se puede conseguir es asombroso, ¿no? Y eso, la verdad, que mejora muchísimo la productividad. Hace no mucho tiempo, y probablemente estemos hablando del año pasado, pues mi memoria ya me falla, pero me parece que fue en el 2018 que una fábrica de coches tuvo que parar, y ahora no sé si creo que fue Volkswagen, tuvo que parar por un fallo de suministro en uno de sus proveedores, que me parece que era de faros de automóvil. Obviamente tú no puedes sacar a la venta un automóvil sin faros, pues un elemento que parece no crítico, pues finalmente hace que lo sea, ¿no? Al finalmente se transforma y se manifiesta como crítico. Realmente en un coche es que como no tengas sustituto y eso no es fácil, cualquier elemento que falte puede hacer que tu coche no salga a la calle. Eso es parte del riesgo también, ¿no? De los fabricantes de coches. Pero bueno, lo que quiero decir con este concepto de asociación mutuamente beneficiosa con los proveedores es que cuando tú tengas que gestionar un proyecto, bueno, interesa y compensa muchísimo tratar a tus proveedores bajo un concepto win-win. Es decir, ganamos y ganamos. Tú ganas, yo gano. Porque de esa forma lo que tienes es un colaborador. Y de la otra distinta forma, que es win-no-win, lo que tienes es un proveedor. Y la diferencia es brutal. La diferencia es brutal en términos de colaboración, en términos de sinergia, en términos de implicación de unos en otros. Si tú tienes un proveedor, llegará hasta donde diga el contrato. Si tú tienes un colaborador, llegará mucho más allá de donde diga el contrato, sin necesidad de poner el contrato sobre la mesa. Entonces, si tratas bien, insisto, si tratas bien a tus proveedores como si fuera un colaborador, planteando asociaciones mutuamente beneficiosas, conseguirás mucho para tus proyectos. Conseguirás ayuda, sobre todo, ayuda cuando vengan malas situaciones y ten por bien seguro que van a llegar. Eso cuenta con ello. Todo proyecto tiene malas situaciones, malas experiencias, momentos en los que vas a necesitar que alguien más ponga un poco de ayuda para poder salir de determinadas situaciones. Bueno, planificar la calidad. Planificar, ya sabéis que según el PMBOK es algo obligado. Es decir, no podemos hacer nada, no podemos implementar, implantar ningún tipo de proceso sin que haya pasado por una planificación. Y esa planificación obviamente tiene que estar documentada y tiene que estar documentada, comunicada, informada, sobre todo a tu equipo y a tus seguidores, porque van a ser ellos precisamente los encargados de ponerla en juego y de ejecutarla. Planificar la calidad. Gestionar la calidad. Gestionar la calidad, es decir, poner en juego la calidad. Fijaros que vamos a ver una serie de herramientas, que son herramientas estadísticas que te permiten gestionar la calidad, que te permiten ponerla en juego.
¿De qué trata la calidad en el siglo XXI? La calidad en el siglo XXI trata fundamentalmente de estadística. Es decir, trata de saber cómo estamos haciendo las cosas. Trata de saber cómo se está desarrollando el proyecto desde un punto de vista de calidad. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer para poder gestionar es medir. Ya sabéis ese dicho que dice que lo que no se mide no se puede gestionar. Bueno, pues es muy, muy cierto. Así que aquí vamos a ver a continuación una serie de herramientas de la calidad. Y el primero que tenemos es este de la técnica de calidad de los diagramas de Ishikawa, que quizás alguno de vosotros hayáis oído hablar de ello. Se llama a veces también espina de pescado, porque tiene esa forma que es la que veis ahí justo en esa figura, es la típica. ¿De qué va esto? Bueno, ¿de qué trata? Trata de lo siguiente. Tenemos una, digamos, una línea central, que es esta. A ver si saco la manita y os puedo mostrar algo. No, este de aquí. A ver, este. Bueno, ¿estáis viendo la flecha? Creo. Veis que tengo aquí una flecha medular, una flecha horizontal central, que es la que, digamos, nos lleva hacia el problema. Ahora bien, ¿por qué se produce el problema? Bueno, pues esto es lo que nos tenemos que empezar a preguntar. Y entonces detectamos aquí una serie de causas, de motivos que pueden hacernos pensar en primer lugar que tienen la fuente del origen del problema. Y que son, en este caso tengo pues, el entorno, la máquina, el hombre, el material, el método, la medida. Vale, muy bien, las ponemos ahí, ¿no? Porque luego, si empezamos a pensar, si empezamos a preguntar, resulta que dentro de cada una de estas, como entorno, material, método, detectamos causas principales. Fijaros aquí, estoy viendo entrar horizontalmente sobre la causa material y tengo una subcausa. Es decir, estamos entrando muy en detalle de nuestro análisis, estamos profundizando mucho, estamos llegando muy abajo dentro de nuestro análisis del problema y estamos detectando causas y principales y subcausas. Bueno, pues por esta forma de espina de pescado, de esqueleto de pescado, es por lo que a esto se le llama así, espina de pescado o diagrama de Ishikawa. Y lo que pretende conseguir es las causas raíces. Muchas veces un pequeño origen, una pequeña causa desenlaza un enorme problema, ¿no? Y eso pues conlleva muchísimo análisis para poder ser detectado. El análisis de Ishikawa nos permite, nos acerca a obtener ese tipo de análisis, ¿no? Y de causas. Bueno, voy a avanzar con la presentación si soy capaz de quitar la flecha. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues ahora hemos perdido la presentación. Un momento que retorno a la presentación. Dadme un segundo. Ahora. Aquí está. Vale. A ver si consigo avanzar. Bueno, un segundo que ahora, bueno, ya di con ello, perdón. Lo siguiente, planificar con la planificación de la calidad, los diagramas de flujo, estos son muy importantes para poder establecer unos precedentes y unos consecuentes, ¿no? Cosas que vienen antes, cosas que vienen después, qué hacer y sobre todo quién hacer. Este es un diagrama sencillo donde veis que tenemos una línea de arriba abajo, pero los actuales son ya un poco más complicados. Un diagrama de flujo actual pues tiene una representación apaisada más que vertical, porque cada deriva de la línea vertical toca a un posible actor o una empresa actuante. Eso quiere decir que considera las distintas empresas que intervienen en la realización de ciertas tareas.
A esto también se le llaman mapas de procesos, ¿eh? Y lo que muestra, pues eso, son secuencias de pasos a realizar, de comprobaciones, documentación que está implicada, distintos procesos, conclusiones, hitos. Bueno, son bastante complejos y complicados. Alguien me preguntó hace tiempo si había algún libro que explicara cómo realizar diagramas de flujo. Yo la verdad es que no lo conozco. Y lo único que se me ocurre es algo que es algo que se gana con la experiencia. Los hay complicadísimos, diagrama de flujo de una refinería puede ser algo para perderse, algo tremendo. Pero si tú quieres empezar a hacer diagramas de flujo de una forma sencilla, pues piensa en cualquier proceso que hagas dentro de tu departamento e intenta desarrollar ese diagrama. ¿Por dónde entra la información? ¿Quién interviene? ¿Qué es lo que genera cada uno de los intervinientes? ¿A dónde va eso que genera? Es decir, ese output del primero tendrá que ser el input de alguien que viene después y tiene que realizar otra tarea. Bueno, pues vete describiendo eso en un diagrama de flujo y luego, pues simplemente utilizando un Microsoft, un PowerPoint, por ejemplo, pues tienes herramientas porque tienes bloques ya preconfigurados para poder ir haciéndolo. O el Visio también, por ejemplo, de Project, perdón, de Microsoft, también te permite hacerlo. Los checklists para planificar la calidad también es muy importante. Son hojas de control para que no se nos olvide nada, para que todo esté seguro, asegurado que estamos considerando lo que estamos recogiendo esa información. Los histogramas también. Esto es algo que suele caer. ¿Qué es lo que utilizamos con los histogramas? Pues sobre todo diagramas de barras con los que estamos manifestando, estamos poniendo sobre nuestras hojas de control tendencias centrales y dispersiones. Todo esto, claro, como os decía al principio, la calidad se basa mucho en la estadística en el siglo XXI. Entonces, ¿diagramas y dispersiones de qué? Pues de distintas distribuciones estadísticas. Ya conocéis dos, la beta y la piramidal. Acordaros que las conocéis porque las vimos en las estimaciones. También conoceréis la normal, que es la más habitual y la más conocida. Por eso se llama normal. Bueno, pues tenemos ahí ya tres histogramas que tenemos conocidos. No suele caer mucho sobre esto. Que lo tengáis en cuenta, que un histograma es una forma de representar tendencia central y dispersión. Eso sí, el concepto es importante. Alguna vez lo he visto en alguna pregunta de examen. Pareto, el señor Pareto. El señor Pareto, matemático italiano, no recuerdo ahora el siglo, su siglo de nacimiento, pero probablemente ya el 19, casi seguro, o antes. Bueno, lo que decía es que si tú agrupas las causas que generan determinados efectos, puedes llegar a la conclusión de que solamente el 20% de las causas acumulan el 80% de los efectos. Es decir, tocando muy pocas fuentes de causa, puedes estar actuando. Puedes estar mejorando, puedes estar eliminando el 80% de efectos. Si además a esos efectos le añadimos negativos, pues podéis considerar vosotros mismos que estamos ante una gran herramienta, ¿no? Porque si yo hago un análisis de causas, por ejemplo, espina de Ishikawa, si luego evalúo cómo impactan esas causas en mis resultados, y resulta que tengo que me acuerdo de Pareto, las puedo agrupar, le puedo buscar raíces comunes a esas causas. Y las agrupo, seguro que me va a quedar que el 20% de las causas están generando el 80% de los efectos. Por tanto, actuando sobre ese 20% de causas, lo cual seguramente sea poco dinero, voy a obtener un 80% de mejoría, por lo cual todo el mundo quiere y estima muchísimo a Pareto. Y es de las primeras herramientas a aplicar. Bueno, fijaros esta gráfica.
Esta gráfica muestra claramente lo que se estaba contando al principio, que conceptualmente queda un poco enmarañado, queda un poco ahí tumultuoso, el tema de los límites de tolerancia y los límites de control. Vale, aquí tenemos, fijaros, una representación estadística, una vez más, de los resultados de un proceso. Cada uno de esos puntos negros que veis ahí, esos cuadraditos negros, es el resultado de medido sobre un producto o un proceso de los que estamos desarrollando. Fijaros que la línea negra media, pues es la media de la variable. Y la forma de distribuirse cada uno de esos puntos negros es una forma, en cierto modo, curiosa. Fijaros que tenemos punto negro por debajo de la media, punto negro por debajo de la media, punto negro por encima, punto negro por debajo, por encima, por encima. Uy, ¿este qué le pasa? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo. El séptimo se sale de una rayita que tengo ahí, granate, que es un límite de control superior. Es decir, esa medida ya se ha salido de lo que hemos establecido como límite de control, de lo que mi sistema está dispuesto a aceptar como medición. Y sin embargo, está por debajo del límite de tolerancia, que es el máximo que me deja dispersarme mi cliente. Vale, con lo cual ese es un punto que, digamos, haría que nuestro sistema estuviera en problemas. Y es una situación típica de proceso fuera de control. Y ahora fijaros en lo que tenemos por debajo, que tengo ahí como una especie de nube punteada. Después de este que tengo entre el límite de tolerancia y el límite de control, resulta que bajo por debajo de la media y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resultados que están por debajo, todos ellos seguidos por debajo de la media. Bueno, pues fijaros, para eso, que lo tengo marcado ahí como algo especial, es especial porque se llama, a ese tipo de sucesos se le llama proceso fuera de control, cuando hay 7 mediciones consecutivas por encima o por debajo del promedio. ¿Por qué? Porque eso es absolutamente anómalo. Eso quiere decir que mi proceso no se está comportando bien, no es un proceso normal, algo está fallando. Es decir, tengo una causa de error. Puede ser permanente o puede ser espúrea, pero tengo una causa de error dentro de mi proceso. No es normal. Acordaros de eso, ¿eh? La regla de las siete, la regla de los siete, 7 mediciones consecutivas por encima o por debajo de la media. Error, o sea, sistema fuera de control. Diagramas de dispersión. Esto es un diagrama de dispersión. Es decir, ahí tenemos una serie de mediciones y, bueno, pues mediante aproximaciones matemáticas podríamos determinar la línea que tenemos ahí punteada en medio, que sería una línea que caracterizaría los resultados de ese experimento, ¿no? Los resultados, bueno, los resultados de ese experimento o los resultados de esas mediciones de cómo estamos haciendo las cosas dentro de nuestro proyecto. Vale, bueno, esto la verdad que no tiene demasiada relevancia, simplemente que lo conozcamos, ¿eh? En diagramas de dispersión. Gestión en la calidad, convertir el plan de gestión en calidad en actividades ejecutables. Bueno, esto es una definición más que nada. Herramientas de gestión de la calidad. Bueno, tenemos aquí una serie de herramientas que ya hemos estado viendo. Análisis de alternativas, análisis de documentos, de procesos, de causa raíz, análisis de decisión con múltiples criterios, representaciones de datos, diagramas de afinidad, de causa-efecto, diagramas de flujo, histogramas, diagramas matriciales y diagramas de dispersión, que es lo que hemos estado viendo ahora mismo. En total son 6 herramientas como representación de datos. Y tenemos 4 herramientas como análisis de datos. Bueno, vale, sobre esto no os voy a comentar nada más. Análisis de decisiones con múltiples criterios. Esto es algo
algo que no estaba muy aplicado porque está apoyado fundamentalmente en análisis de variables con software. Esto ya tenemos que apoyarnos de software porque hacer este tipo de análisis, digamos, de forma manual es tremendamente complejo por las iteraciones que conlleva. Así que para esto hay ciertos softwares ya avanzados que manejan, bueno, sobre todo grandes corporaciones, que son los que ayudan a tomar este tipo iba a decir de decisiones, no es de decisiones realmente, es hacer un análisis para luego tomar decisiones. Es decir, si el sistema finalmente se está comportando correctamente o no lo está haciendo. ¿Dónde es aplicable todo esto? Porque algunos de vosotros estaréis pensando, ¿yo necesito aplicar estadística para mis proyectos? Bueno, la mayoría, tengo que decir que la mayoría no. Y yo tampoco me he encontrado creo que casi con ningún proyecto donde haya tenido que aplicar un muestreo de este estilo. Porque esto se utiliza mucho en proyectos que son de construcción lineal, que son pues, autopistas, puentes y ferrocarril. ¿Por qué? Pues porque si tú te desvías del trazado, si tú te desvías o si tus desviaciones o tus tolerancias constructivas se van acumulando negativamente, pues tienes que empezar a considerar que estás haciendo algo mal o que te están suministrando algún material incorrectamente o defectuosamente. Y bueno, o el tendido de líneas aéreas, por ejemplo, de transmisión de energía. Este tipo de proyectos que son lineales, que son iterativos, que consisten en ejecutar e instalar cosas repetidamente durante muchos, muchos, muchos kilómetros o muchos metros, ¿qué sucede? Pues que como empieces a arrastrar desviaciones de calidad, llega un momento que el proyecto se te cae solo. Es que no llegas ni a hacer las pruebas. Entonces, es necesario, es imperativo corregir desde el principio, no acumular errores, porque si no va a llegar un momento en que tienes que desmontar y volver hacia atrás. Lo cual, pues podéis pensar rápidamente vosotros que es una ruina en total, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Controlar la calidad. Bueno, el proceso de monitorizar y registrar los resultados de las ejecuciones de actividades de la gestión de la calidad. Para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente. Efectivamente, bueno, más que satisfacer las expectativas del cliente, yo aquí diría, porque el cliente, claro, no se cansa de pedir, yo aquí diría satisfacer los requerimientos del proyecto. Lo que está firmado en su momento por el proyecto que se debe hacer. Eso es en lo que consiste el control de la calidad. El control siempre consiste en medir y corregir. Si solamente estás midiendo, estás monitorizando. Si tú dices, oye, José Luis, vas a 100 y yo sigo acelerando, el ordenador me dice, José Luis, el ordenador de mi coche, José Luis, vas a 105, José Luis, vas a 120, José Luis, vas a 140. Si yo sigo acelerando y no corrijo, pues evidentemente solo acabará en desastre, ¿no? Me estrellaré. En algún momento me estrellaré. Sin embargo, si yo me dice, oh, José Luis, vas a 105, José Luis, vas a 120, José Luis, vas a 125, en ese momento digo, voy a levantar un poco el pie que no me puedo pasar de 120. Entonces ahí estoy corrigiendo, ahí ya estoy controlando, ya estoy haciendo algo, porque el control siempre implica acción. ¿Y acción de qué? Acción de corrección. Si no, estás monitorizando. Solamente te está viniendo la pantalla con el numerito, ¿eh? Y nada más. Esa es la diferencia entre monitorizar y controlar. Bueno, vamos a avanzar. Para controlar la calidad, fijaros todo lo que tenemos aquí. Entradas que tenemos que considerar plan de gestión, métricas de calidad, claro, obviamente, ¿eh? No se puede controlar lo que no se puede medir, así que necesito medir, necesito métricas. Solicitudes de cambio aprobadas, si es que hay que cambiar algo, entregables, datos de desempeño del trabajo, factores ambientales y activos, ¿eh? Los de siempre, las FAEs, factores ambientales de la empresa y los APOs, activos de procesos de la organización. Herramientas que tenemos para eso, para el control.
recopilación de datos, listas de verificación, hojas de verificación, muestreo estadístico, cuestionarios y encuestas, análisis de datos, inspección, pruebas o evaluaciones de productos, presentaciones de datos, histogramas, diagramas de dispersión, reuniones. ¿Y qué sale de aquí? Pues sale las mediciones del control de calidad, entregables verificados, esto es muy importante, entregables verificados, información de desempeño de trabajo, solicitudes de cambio, es decir, cuando algo no está bien, tenemos que levantar la mano al hacer el control de calidad, nos damos cuenta de que algo hay que corregir, algo hay que cambiar dentro del proyecto, hay que emitir una solicitud de cambio que llegue al comité de cambios. Actualizaciones al plan para la dirección de proyecto, si es que entendemos que algo hay que corregir de lo planificado porque está dando malos resultados. Actualizaciones a los documentos del proyecto, ¿cuáles? Al registro de incidentes, lecciones aprendidas, registro de riesgos. Esto creo que es una novedad. Empieza a aparecer que dentro de las salidas de nuestros procesos de gestión del proyecto empiezan a impactar sobre la gestión de los riesgos. Esto va a ser, en cuanto aparezca, va a ser un constante, un continuo, ¿eh? Los riesgos son muy sensibles, les afecta todo, casi todo, ¿eh? Por tanto, cantidad de procesos que vamos a ver o que estamos viendo van a tener como consecuencia, como salida, un impacto sobre el registro de riesgos. Y esto hay que empezar a tenerlo en cuenta. Va a ser algo que aparece habitualmente. Bueno, esta es la situación anterior, la misma gráfica, el límite de control superior, límite de control inferior y los límites de tolerancia, superior e inferior. El resultado medio de la variable que estamos midiendo. Y aquí la regla de los 7 procesos que hace pensar, que hace conocer, saber que el proceso está fuera de control. Bueno, y con esto hemos terminado por ahora el tema de, bueno, las cosas que os quería comentar importantes sobre la gestión de la calidad. Así que vamos a dedicar un tiempo a comentar la pregunta que he seleccionado esta semana para, bueno, como pregunta de examen, para comentar sobre las preguntas de examen. Antes estoy viendo que tengo algunos comentarios por vuestra parte que me está costando un poco desplegar. Aquí los tengo. A ver, no, pues no lo consigo. Vamos a ver. A ver. Vale, por aquí, efectivamente, ya las tengo. Por aquí todo en orden, saludos. Para los diagramas de flujo hay que estudiar ingeniería industrial. No, Iván, no, no, no hace falta. No hace falta, aunque es muy recomendable. Ya os decía que, mismamente, si tú estás en tu departamento, por ejemplo, hay departamentos que no son de ingeniería y que tienen unos diagramas de flujo extraordinarios, que a veces pueden ser muy complejos y que son, por ejemplo, los departamentos contables, de contabilidad, ¿eh? Todos los procesos administrativos de una gran empresa, por los cuales la empresa paga a sus proveedores, pues tiene una cantidad de procesos que no te puedes imaginar. No solo de procesos, sino de personas y distintos departamentos que intervienen. Pues verificar si la mercancía ha llegado, verificar si la oferta estaba de acuerdo, verificar si el albarán corresponde con la oferta presentada, si el albarán está aprobado, si el material entró en almacén, si se entregó en plazo. Si cumplía los requerimientos de calidad del contrato, si está validado por el gerente operacional que solicitó el pedido, si está aprobado por el responsable financiero, si se ha emitido la carta de pago, etcétera, 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 etcétera. Si todo eso está en procedimiento, si todo eso está en plazo, pues cantidad y cantidad de procedimiento hay bajo una orden de páguese a proveedor. Eso, para organizaciones grandes a nivel mundial o, bueno, o nacional, depende de lo grande que sea la nación, ¿no? Pero estoy pensando en corporaciones importantes, eso lleva un proceso que no es poca cosa, ¿eh? Y no hace falta ser
ingeniero industrial. Bueno, Carolina Barón me dice, en la realización de un procedimiento, ¿qué lugar ocupa la realización del flujograma? ¿Debe ir primero que la descripción teórica del procedimiento o se elabora posteriormente a la descripción teórica? Bueno, se elabora posteriormente a la descripción teórica. La descripción teórica, además, tiene varios niveles. Tú siempre puedes hacer una descripción de alto nivel, es decir, pues a muy grandes rasgos. Oye, tengo que hacer un puente de 2 kilómetros salvando una cota de 150 metros con dos vanos. Bueno, pues esa es una descripción de un puente, ¿eh? Ahora, ¿con esa descripción tú lo vas a construir? No, porque quedan muchísimas dudas. Según vayamos bajando de detalle en la descripción, pues iremos entrando, pues eso, en los detalles. Ahora bien, primero tengo que saber un poco, aunque sea por encima, con una descripción de alto nivel, qué es lo que tengo que hacer. Y después tengo que ir detallando el flujograma. Incluso el flujograma, tú puedes tener flujogramas de diferentes niveles de detalle. E incluso lo que en un flujograma de alto detalle, de alto nivel de detalle, es una caja, en un flujograma de bajo nivel de detalle sobre esa caja pueden ser hojas. ¿Me explico? Es decir, puede ser muy complejo. Por tanto, primero va la idea general, va la descripción y después entramos en el detalle. Y el flujograma es entrar en mucho detalle, porque implica qué inputs necesito, qué output genero, quién interviene, quién lo hace, pero quién es el responsable también. Es decir, yo puedo hacer una acción, pero resulta que la responsabilidad de esa acción no es mía, sino que es de un jefe superior, porque mi acción está, digamos, enmarcada dentro de otra serie de acciones que conllevan todas ellas juntas a un resultado común. Y resulta que por encima de mí hay un supervisor o hay un gran coordinador de 3 o 4 o 5 o N acciones más a la par que la mía, que llevan a ese fin común. Bueno, pues yo soy el actor, pero hay un responsable. Eso también está en el flujograma. Es decir, el flujograma lo podemos hacer tan complicado como queramos y bueno, los puede haber realmente tremendamente, tremendamente complicados. Y siempre van después de la idea descriptiva. Que soy ingeniero industrial, pues ahora digo, bueno, pues ya sabía que era broma, Iván, colega. ¿Algún simulador especial para rendir el examen PMP? Hombre, claro, David Stay, pues claro, el nuestro, el que te ofrecemos en EALDE, el mejor del mercado, sin duda alguna. Y ya verás por qué. Esta pregunta que os traslado aquí es una pregunta extraída de nuestro simulador. Rosa Belén Sanabria me dice, ¿cómo seleccionar la herramienta más adecuada a la hora de controlar la calidad? Bueno, pues porque depende mucho de tu proceso de calidad, depende mucho de la cantidad ¿cómo decir? Depende mucho de la cantidad de impactos o de la cantidad de ejecuciones que tengas. Es decir, si yo tengo que hacer millones o miles de actuaciones, por ejemplo, un proyecto de tipo farmacéutico, por ejemplo, un proyecto de tipo laboratorio químico, donde tengo cantidad de interactuaciones, cantidad de iteraciones, cantidad de pruebas o ensayos. Mi herramienta de análisis puede ser perfectamente un análisis de desviación, de correlación, de este tipo, ¿no? Un histograma no me sirve. Porque un histograma me sirve para quizá para valores medios, quizá para pocos impactos, para pocos inputs, para pocos elementos dentro de mi análisis. Cuando tengo gran cantidad de análisis, ya tengo que ir a estudios de correlación, de disgregación, de desviación, más que otra cosa. Y tengo que ir a estimaciones medias sobre valores medios. Entonces, la herramienta. Bueno, te lo da un poco la experiencia. No hay, que yo sepa, no hay recetas que te digan para esto utiliza esto, para esta otra utiliza esta otra herramienta.
te lo da un poco la experiencia y te lo da un poco, pues fundamentalmente en lo que yo he podido manejar, que es muy poco, es el número de impactos, el número de sucesos que tengas que analizar. Y a veces simplemente con un Excel lo tienes, ¿eh? No hace falta más. Sandra Pérez me dice, los flujogramas son sumamente interesantes para interpretar los procesos. Sí, desde luego que sí, ¿eh? Al principio pueden parecer muy complejos y te puede parecer que es un poco caótico, como un laberinto, pero realmente a mí me parece un mapa esquemático muy aclaratorio y que desde luego quita muchas dudas. Vamos, ya me hubiera gustado a mí en todos los trabajos que he tenido. Haber contado siempre con un buen flujograma de procesos dentro de mis departamentos, ¿eh? Porque lo que no está en ese tipo de información lo tienes que ir averiguando tú con la experiencia, preguntando, tirando de teléfono. Si te lo hubieran puesto en un mapa de proceso, pues sería todo facilísimo. A mí me hubieran ahorrado muchísimas horas, desde luego. Bueno, muchas gracias a vosotros por vuestras intervenciones y vuestra inquietud y vuestras preguntas. Vamos a la pregunta, que si no me salgo de horario. Pregunta de examen de nuestro simulador, que alguien antes me preguntaba David, ¿qué recomiendo? Pues este, porque es buenísimo. ¿Consideras que la nueva aplicación que vais a desarrollar tendrá una complejidad que es un 10% mayor que la de otros tres proyectos similares ya terminados, cuya duración fue de 6 meses? Además, comparas las características de ambos proyectos, calidad del personal, formación, herramientas, etcétera, para retocar la estimación a la baja. ¿Estás realizando una estimación de qué tipo? ¿Estimación análoga? ¿Estimación ascendente? ¿Estimación paramétrica? ¿Estimación por tres valores? Bueno, como siempre, nada más leer, hay algunas cosas que ya nos chirrían de mano y nos viene rápidamente que no. O sea, estimación por tres valores, ¿por qué? ¿Porque lo estoy haciendo por tres proyectos? No. Si me hubieran dado, la complejidad, que es lo que estoy midiendo, porque dice que consideras que la nueva aplicación que vais a desarrollar tendrá una complejidad que es un 10% mayor. Me está hablando de la complejidad, de cómo va a ser de complejo mi nuevo desarrollo. ¿Por qué puedo pensar que la estimación respuesta D de dedo es por tres valores? ¿Porque tengo tres proyectos similares ya terminados? No, porque la estimación por tres valores me tiene que dar una complejidad esperada, una complejidad óptima y una complejidad pesimista. Optimista, perdón, no óptima, optimista y pesimista y media o esperada. No es el caso. Luego, por tres valores, no. Estimación paramétrica. ¿Por qué? No, porque paramétrica podría ser sujeto a la duración, porque me dice, es el único parámetro que me da. Dice tres proyectos similares ya terminados cuya duración fue de 6 meses. Sería paramétrica si me diera varias duraciones, pero no es así. No es así. Por tanto, yo no puedo parametrizar la complejidad de mis tres proyectos. Es una estimación ascendente. ¿Por qué va a ser una estimación ascendente? No, no tengo nada que me acumule datos. Es una estimación por analogía. Es una estimación por analogía, a mi modo de ver, ¿eh? Porque tenemos tres proyectos similares. Vale, bueno. Esta sería mi respuesta. Análoga porque es por analogía, porque son tres proyectos similares. Vamos a ver cuál es la solución. Vale. La solución correcta es análoga, es la que está marcada con la letra A, con la letra verde. Es análoga por analogía, porque son proyectos similares. Son proyectos similares. Le metes un 10% más, pues bueno, quizás. Porque hace 6 meses que se hicieron, o hace tiempo que se hicieron, no, no hace 6 meses que se hicieron, perdón. Dice que fueron ya terminados cuya duración fue de 6 meses.
pedidos similares ya terminados. No dice cuándo se terminó. Dice, además, comparas las características de ambos proyectos para retocar la estimación a la baja. Bueno, comparar las características de ambos proyectos, calidad del personal, formación, herramientas, como veis, no está sujeto a ningún tipo de parámetro, no está sujeto a ningún número que nos permita hacer una estimación. Estimación paramétrica, os comenté que el típico caso era también de proyectos lineales. Si una autopista de 50 kilómetros me cuesta 1.000 millones, una de 100 kilómetros me costará 2.000 millones, más o menos. O sea, el doble. Esa es la estimación paramétrica. Bueno, pues este es el caso, esta es la respuesta. Y ya veis que conlleva cierta dificultad el examen. Hay que hilar fino, hay que preparárselo bien. Sobre todo hay que estudiar con el método que os proponemos en EALDE, y hay que hacer muchos exámenes porque la línea entre la respuesta correcta y la respuesta incorrecta, como veis, es muy fina. ¿Vale? Bueno, nos entretengo con más. Dejamos el webinar de hoy aquí. Agradezco muchísimo vuestra atención y vuestra intervención. Y nada, os espero en la semana que viene, que tendremos otro webinar. Mientras tanto, mucho ánimo con el estudio. Y ya sabéis que esto queda grabado, lo podéis consultar cuando queráis, los que estáis en el curso. Y tenéis también los foros de dudas para cualquier cosa que vaya quedando en el tintero. Muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte. Hasta pronto.